Los impresionantes datos que hemos leído no son para enseñar el cuadro trágico de una inminente apocalipsis o destrucción del mundo, sino sencillamente, en este momento, no tanto incluso para parar esta carrera de destrucción que tenemos alocadamente suelta, sino para llegar a una conclusión de la lección de hoy, que creo que es la más redonda y significativa que se puede sacar. Pero antes de llegar a ella, les he reunido una hoja que, si necesitan, los organizadores les van a dar en fotocopia todas las publicaciones que existen en Europa en este momento y desde hace 3 o 4 años, pero se multiplican constantemente, sobre el desastre y la posible destrucción del mundo que habitamos, lo cual significa la destrucción del hombre. Como cada uno se preguntará, leyendo la bibliografía, pero ¿cómo puede el hombre llegar a hacer las barbaridades que está y comprometer tan seriamente el único barco en el cual todos estamos embarcados? Todos ya. Antes viajábamos en faluchos, cada uno el suyo, pero hoy en día viajamos en un solo barco y cualquier tiro que nos agujere el casco nos hunde a todos por igual. ¿Cómo puede el hombre ser tan inconsciente que sepa que tiene los días contados y que a principios del siglo XXI las energías se habrán terminado, por ejemplo, la contaminación hará irrespirable el aire y la convivencia humana será imposible gracias a la multiplicación? Para aquellos que se dediquen o quieran dedicarse a la ecología está aquí, pero estar aquí no significa que sea indiferente, sino que está en la creación. Por tanto, o sea, la ecología es la preocupación del paraíso que nos envuelve y que nos hace posibles. Uno de los libros más impresionantes es del que he citado ya, de Charles Birch, que es catedrático en la Universidad de Sydney y que es un gran ecólogo, y escribió un libro que se ha reproducido 1000 veces, no creo que en español, por lo menos me he dado cuenta, los que están traducidos se lo diré enseguida, que tituló así: Creación, tecnología y sobrevivencia humana. Fíjense qué bien coordinados los textos: Creation, Technology and Human Survival. Pues bien, la creación, la tecnología que está en la creación, y ahora el número 2, y posible o imposible sobrevivencia, supervivencia, survival de los humanos. Al lado está también un americano, Lynn White. Este es famoso porque es un terrible enemigo de las religiones. Una frase del libro que citaré dice así: la culpa la tiene toda la arrogancia cristiana, el homo imago dei. Fíjense la teología, ¿lo ven ustedes? Un ecólogo ahora ocupa la teología. ¿Pero por qué se mete? Pero es que, ¿por qué se mete si es el mismo barco? A ver si lo entendemos de una vez. No se mete, está. Lo que pasa es que a lo mejor él se cree que desde aquí bombardea aquí. Pero desde aquí bombardea aquí mismo, la teología está aquí dentro. Por eso una vez hemos de unificar los conceptos. La culpa la tiene la arrogancia cristiana, el homo imago dei, el hombre imagen de Dios. El cristianismo difundió la idea de que el hombre es imagen de Dios, y al ser imagen de Dios tiene los poderes de la creación y puede hacer con la creación lo que quiera. Ahí está. Y ahora la tiene malbaratada y moribunda. ¿Quién tiene la culpa? El cristianismo. ¿Qué le ha dicho? ¿Que es el amo? Pues, y ha dicho, ¿soy el amo? Pues venga, hala. Este es White. El título es The Historical Roots of Our Ecological Crisis. Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica. Todavía hay otro, de un norteamericano, Forrester, World Dynamics, la dinámica mundial. Este es un gran cibernético, este por lo visto domina la cibernética, las computadoras, los computers, magistralmente. Este también es enemigo nuestro. Y dice así: el cristianismo es la religión del crecimiento exponencial. Si no cabemos es porque hay cristianos. Eso es bueno que se diga, porque claro, tú dices, ah, claro, como es un ateo, la veo con los cristianos. No, no, es un ecólogo, no lo consideres enemigo, es un señor que va embarcado con nosotros. Y te dice, el peligro, el enemigo está allí, y son los cristianos. Como el barco de Jonás, dice, el enemigo está allí, lo tiraron al mar. ¿Qué quiere Forrester, tirarnos al mar? A lo mejor.
Pero lo importante es que esto es verdad de alguna forma. Así que el cristianismo es la religión del crecimiento exponencial. La culpa la tienen los cristianos. Es el responsable de esta explosión demográfica y, por tanto, del agotamiento del mundo. Somos muchos y comemos demasiado. Esta es culpa del cristianismo. Este es el libro de Forrester, si les interesa, digo que pueden pedir fotocopias y se las darán. El año 81, un investigador italiano, conocido, en España no es conocido, es Jensen, no tiene el nombre italiano, escribió un libro muy curioso que hace pensar y que se lee muy bien, muy fácil de leer. Lo tituló Condannati allo sviluppo, condenados al desarrollo. Fíjense qué palabras. El desarrollo siempre es una liberación, ¿no? Condenados. Ahora resulta que estamos condenados al desarrollo. Claro, porque no podemos parar la máquina desarrollista que hemos puesto en marcha, no la puede parar ya. Es como el aprendiz de brujo que soltó las fuerzas y no las podía recoger de ninguna manera. Así que, condannati allo sviluppo, le religioni di fronte al problema ecológico. Fíjense otra vez el título. Las religiones de frente al problema ecológico. ¿Qué tienen que ver? Ayer hemos dicho, pero será idiota, ¿qué tiene que ver la religión con la ecología? ¿Ves por dónde van? Pero claro, esto es del año pasado. Ahora se dan cuenta. Incluso los que no piensan en teología ni la quieren ver. Estamos condenados al desarrollo, las religiones y el problema ecológico. Cobb, este es tremendo, esto es un apocalíptico, es un americano. Cobb es COBB, escribió un título que es tremendo. ¿Is too late? ¿Es demasiado tarde? Y añade, otra vez, el título que ustedes no esperaban, A Theology of Ecology, una teología de la ecología. Este conjuga mejor todavía, una teología de la ecología, una teología de la ecología. O sea que la ecología quiere y exige y sostiene teología, y al revés, una ecología de la teología. Esto no se ha escrito, pero se escribirá pronto, evidentemente. Pero el tema es este, después de una pregunta, ¿Is too late? Añade, la solución sería una teología de la ecología, que es lo que estamos haciendo hoy modestamente. Otro pensador también americano, los americanos siempre tienen muchos datos, no suelen pensar demasiado bien, pero lo que tienen es un banco de datos increíble. Ya lo conocimos, el efecto de bomba retardada que fue Alvin Toffler en El Shock del Futuro o en La Tercera Ola. Era un hombre que pensaba bastante mal, pero que tenía una cantidad de datos, los puso en el libro, llenó 1000 páginas y asustó al mundo. Hay que leerlos, los americanos se leen fácilmente. Finberg, este está traducido, 1982, en español, Más allá de la supervivencia. Noten bien el título. Esto se pone más allá del número 3, pero no es del 3, porque la supervivencia es salir del 2. Salir del 2, ¿cómo salimos? Había antes un libro que era de Edgar Morin, Cómo salir del siglo XX, que vale la pena leer, es difícil de leer, pero también es importante. Cómo salir del siglo XX. Morin dice que el siglo XX es la ratonera, y no hay salida, nos quemaremos todos en ella. Indica algunos agujeritos por donde se podría salir, pero ya es muy tarde. Así que los listos que empiezan a oler los agujeros de la ratonera para salir del siglo XX, pues no saldremos del siglo XX, y faltan 13 años. No saldremos del siglo XX. Y Finberg habla de más allá de la supervivencia, y añade el debate ecológico, En cuanto a la contaminación del mundo, que adquiere grados, como ven, terribles, que cada 14 años se duplica, además, sobre la contaminación es escalofriante. Hay que leer el libro de Birch, que les he dicho, Creation in Ecology. El de Beauchamp es un francés, también es del Club de Roma, un buen investigador, pero tendiente siempre a la teología. El título es Reflexión Theologique, fijarse, desde la ecología, como ya escriben. Esto parece una meditación para benedictinos. Reflexión Theologique a propos d'une éthique de l'environnement. Una ética del entorno. Hay ética en el entorno. El que mata un pino, falta la ética. Está de moda la palabra ética, está de moda hoy en día. Cortar pinos no es ético,
¿Lo dice alguien? Bueno, pues ya está. Una ética del entorno. Andersen, americano, hablando de la contaminación, un libro muy bueno, 1983, hace por tanto 4 años, Creation and Ecology. Siempre lo mismo, creación y ecología. Estamos en el número 1. Hawley, también americano, este está traducido, Ecología Humana, Human Ecology. 1982 es la traducción. Ehrlich es alemán, pero escribe en inglés siempre. Tiene un libro muy bonito y muy pequeñito, que se titula así, The Population Bomb. La bomba de la población. Estamos populando demasiado el mundo. Es una bomba. Y una bomba de efectos retardados. Pronto nos daremos cuenta de que no cabemos. Garrett Hardin, otro americano muy gracioso, escribió un libro en el 73, que no creo que haya sido traducido, pero que los ecólogos leen todos, The Tragedy of Commons, la tragedia de todo lo que conjuntamente trabajamos y movemos. En cuanto al agotamiento de los recursos de la Tierra, eso que he leído tan en síntesis, Renders y Meadows son dos compañeros que han hecho un estudio muy especial de la capacidad de manejo y movimiento de la ecología, del contorno humano. The Carrying Capacity of Our Global Environment. La capacidad de ir y venir de nuestro ambiente. Un francés, también del Club de Roma, estos son los mejores porque tienen muchos datos, tiene un banco de datos, Bosquet. Bosquet, la dernière chance de la Terre. Fíjense qué atrevimiento, ¿eh? La dernière chance de la Terre. Esta es la última chance, la última oportunidad de la Tierra. Esta. La última. Si se nos pierde, se ha terminado. Esto ya es triste, ¿eh? Esta es la dernière chance de la Terre. Es de 1972. Saint-Vit, también francés, puso de moda lo que hoy todo el mundo sabe, hace 10 años ya, croissance zéro, crecimiento cero, que se está poniendo de moda. Pero claro, aquí lo hacemos en el crecimiento humano y evidentemente habla de crecimiento de contaminación y todo eso que debería ser cero, claro está, o volver atrás incluso. Lo malo es que estas cosas difícilmente se vuelven atrás. William Clark, Energy of Survival. Energía de supervivencia. Este es del 75. Y Riffier, que es un buen francés, este está traducido, de la biología a la cultura, la sociedad humana y el entorno. Y luego está para, esto está publicado 1000 veces en todas partes, el gran informe del Club de Roma, que son los que están informados de verdad, que han llamado la atención, con un libro que fue famoso, Halt à la croissance, alto al crecimiento, Halt à la croissance. Y ya está, esto es lo último que conozco y que creo que existe como, por lo menos como libros de categoría, para hablar del momento trágico y actual, del cual tiene solamente la culpa un malentendido sobre la creación.